Dicen que el taray es un árbol con propiedades medicinales que tiene presencia en Malagón. Ahora le da nombre a este complejo turístico. Es sin duda la mejor medicina para el turista. Ser un referente para en fin, para toda nuestra región en lo que es en turismo, en lo que es cultura, en gastronomía. 9 apartamentos y unas preciosas vistas a la Sierra de Malagón es lo que ofrece este nuevo complejo manchego inmerso en plena naturaleza. Un nuevo proyecto que se inicia en nuestra región y que se solidifica gracias al apoyo regional. Desde la Consejería de Agricultura hemos aportado en esta legislatura 14 millones de euros para infraestructuras rurales que han permitido desarrollar 397 proyectos y que han llevado a conseguir una inversión de más de 50 millones de euros. Por tanto, unas cifras importantes que han permitido además crear 262 empleos. Cifras que demuestran la importancia del turismo rural. Fuente Taray es un aliciente más para visitar Malagón, que se encuentra inmerso en el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Llevamos más de 20.000 visitas en apenas 5 meses y para nosotros contar con infraestructuras de este nivel, de esta categoría, es muy importante para que realmente el turismo siga fluyendo y no únicamente quede en este quinto centenario. Es La Mancha en todo su esplendor, una ventana que se nos abre al turismo rural.